Bienvenidos a la primera entrega del año de los super informativos Rosa Romy. Mirad qué cambio hemos pegado. Intro nueva, musiquita nueva, fondo nuevo. Mola. ¿Verdad? En fin, comencemos. Hace no mucho se anunciaba que el manga Kuma no Riddle, obra de Junko Gaisunaomi Nakata, por fin recibiría una adaptación al anime. Y ahora se ha revelado un vídeo promocional para esta nueva serie que verá la luz en abril del 2014. Os lo dejamos en la descripción. Se ha revelado un vídeo promocional para el anime Kanojo ga Flago Oraretara. Os lo dejamos en la descripción. Se ha anunciado que el juego para cartas Shingeki no Bahamut Genesis, desarrollado por Zig Games, será adaptado al anime. Se ha anunciado que el manga Ino X Boku SS de Kokuai Fujiwara llegará a su final en enero de este 2014. Se ha revelado que el manga Jotaro no Hikari, empezado en el año 2004 y terminado en el 2009, tendrá una secuela, la cual arrancará el 25 de enero de este año. Esta se titulará Jotaro no Hikari SP. Se ha revelado que el remake del manga clásico Katsai llegará a su final el 25 de enero de este 2014. Se ha revelado que el manga Shoujo Aoharu Ride tendrá adaptación al anime. Se ha revelado que el anime Musishi tendrá una segunda temporada. Esta se llamará Musishi Zoku Show y saldrá en las televisiones japonesas en abril de este 2014. Por fin se hizo público un video promocional para el anime Soul Eater Note. Aún así, todavía no se sabe sobre su fecha de estreno en Japón. El video os lo dejamos en la descripción. Antes de despedirnos, me gustaría deciros una cosita. En la descripción de este vídeo hemos dejado dos enlaces sorpresa para que los disfrutéis en este día tan especial. Bueno, en fin. Felices Reyes a todos, y hasta la próxima.